Y para gente, que estamos en un nuevo vídeo, estamos con nuestro amigo El Pepe. Aquí ya sabéis, nuestro amigo de ojeras, que bueno, pues no puede dormir normal después de tantos casos paranormales. Y su compañero y super amigo, el de las gafas, el Pepe y el de las gafas. Hoy vamos a ver un vídeo muy divertido. Él salió de su armario, muy interesante. Vamos a ver algo que sale del armario para investigar, pues, un ente paranormal o algo que sale del armario de una chica. Así que vamos allá, tened los subtítulos. Igualmente yo os ayudaré a traducir esto, porque ya sabéis que tengo un inglés de Oxford. Vale. Hemos recibido un email de una niña de 19 años llamada Kayla. Kayla vive con su padre y trabaja en el sótano. Vale. Vale, se escuchan ruidos del sótano. Ok. Vale. Y le ha enviado este vídeo, que es una prueba. Now Kayla says that she hasn't gone in the basement since she took that video and that her dad now locks the basement door. Currently, Kayla's dad is on a trip and she's home alone. So today we're going to Hey, casualidad, el padre está de viaje y ella está sola, pues es el padre que seguramente ha entrado en el bosque que hay ahí. And try to find out what's going on. Let's go. Bro, that video actually scared me. What could he be doing in the basement that he needs to hide from his daughter? Yeah, I know her dad deserves his privacy, but we need to find out what's going on in that basement. We don't know what we're walking into. Vale. Van al lugar. Alright, this looks like the place. Yeah, this is the place. Alright. You ready for this? Alright, I'm nervous. Alright. Let's go. Vale. Let's go. Alright, let's go. Bro, is this the right place? Yeah. Is that her? Hi. Vale. Kayla, nice to meet you. Vale, le da la mano. Eso es algo positivo. Si le da la mano, es algo positivo. Okay, thank you. Okay. Okay, Kayla, thank you for letting us sit down with you. Sure. Okay, so can you explain to us more what's been going on? I think there's something moving down there. You think there's something in the basement? Yeah, I hear things moving. No lo comprendo, no comprendo. Está mal traducido y no lo he visto en inglés. Pero bueno, prácticamente ha dicho, cuéntanos qué está pasando en el sótano. Y ha dicho, no es más que esté pasando, sino qué es lo que hay. Escuché cosas moviéndose allí. Under my bed. What? I mean, not to be rude, but it seems like you sound a little bit paranoid. Why do you think that they've been coming into your room? Last night, I got these marks. ¡Oh! ¡Un mordisco! What is it? What kind of mark? Heridas no es bueno. Ya, por experiencia sabemos que las heridas no son buenas. ¡No son buenas! It's creeping me out. Don't jump to any conclusions yet. You know, that could just be a scratch from something on your bed. One more thing. I saw something in my closet a couple nights ago, and I suddenly started feeling dizzy, and I swear I saw something crawling out of there. Voy a quitar los subtítulos en español porque no me he enterado. Vamos a ver qué dice aquí. Una cosa más, yo he visto que, bueno, en mi armario hay algo y de repente tal. Vale, ok. Es que los subtítulos se han quedado pillados. Are you sure that this wasn't just some sort of dream? I don't know. I've just been feeling. Quiero ver qué está pasando en el sótano. This is kind of freaky. I want to see what's going on in the basement. Yeah, Kayla. Vale, que no solo es que en el sótano se escuchen ruidos, sino en que en su armario también escucha algo y ve cosas raras. Oh my god. What's your dad's job? Why is he working in the basement? Vale, ¿cuál es su trabajo? Era cirujano. What? That doesn't make any sense. I don't know what that means. All right, well, I won't worry about anything now. We're gonna be here all night. Pero a ver, a otra cosa que no comprendo. ¿Por qué hay sospechas del padre? ¿Por qué le están diciendo que cuál es el trabajo del padre? Y el padre dice que es un cirujano. ¿Puede ser que el padre haga experimentos con una persona y esté encerrada en el sótano? Puede ser. All right, well, I won't worry about anything now. We're gonna be here all night. We're gonna set up cameras so we can watch what's going on. Just go to sleep like you normally do. We'll be waiting in the car, watching these cameras, seeing if we can find anything. Okay? Okay. Just like relax for tonight. Let's get to work. All right. Let's check out that basement. Vale, van a poner como siempre las camaritas guapas, ¿no? Put this camera here to watch the basement door. So you want to try to put a camera in the basement? Yeah. Open it. Bro, it's locked from the inside. It can't be, dude. Bro, there's a passcode. What the hell?
Vale, no puede entrar al sótano porque hay un candado por dentro. No comprendo absolutamente nada. Eso es el padre. Seguramente el padre está haciendo experimentos con alguno. Vale. Como siempre, van al coche. Vale, vamos a ver lo que va a pasar ahora. Ahora viene la parte. All right, so we're waiting in the car right now. We got the camera set up, watching them on our phone. We got one watching the hallway, one watching the basement door, and we got one in Kayla's room. Dude, that basement door is locked. I don't know what we're really expecting here. Well, let's just wait and see. I mean, you can chill out and go to sleep. I'll wake you up if I see anything. All right. Por ahora no pasa nada, estoy intrigado, estoy callado porque estoy mirando todo ahí. Por favor, que no se quede dormido. Por favor, no te quedes dormido. El chico de las ojeras, que no se quede dormido. Por favor, nos quedáis dormidos. Vale, el de gafas... ¡No, hombre, no! ¡Siempre pasa lo mismo, tío! ¿En serio? Vaya caca de cazafantasma o caza lo que sea, tío. ¿En serio, tío? ¡Hala! Ya abierto, tío. Ya estoy durmiendo. Como siempre, estos tíos durmiendo, tío. El Pepe, tío. Es que no sé, tío. Tío, de verdad. ¡Ah! Me he hecho caca. Nada, tío. Míralo, tío. ¿Y lo otro durmiendo? ¡Despertaos ya! No, sí, ahora. Ahora ríe y llora. Wake up. One of the cameras is on the ground. Probably just fell. But how would it get on the ground? I don't know, dude. Check the other one. Vaya investigador, macho. Dude, what is he doing? Ah, le está quitando el alma, tío. Le está quitando el alma, tío. Nah, tío. Pero un segundo. ¡Hay dos personas! ¿Qué es esto? ¡Hay dos personas! ¿Está este? ¿Y esto qué es? ¡Este es un culo! ¡Y esto es otro culo! ¡Tiene la cabeza metida en su culo! ¡Es como un 100 pies humano! Sí, tú no te has dado cuenta de nada, tú y duermes con la ropa. Duermes con la ropa, no duermes en pijama. La chica está empanada, le ha quitado mitad del alma ahí. ¿Te sienten bien? Y dice que no. Mira cómo está. Parece que está drogada. Ya está. Vale, que reportamos a su padre, a la policía, para que investigasen. Pipi. Madre mía, no comprendo absolutamente nada, tío. ¿Por qué siempre os quedé dormido? Por favor. No comprendo, tío. Perdón, que se me ha ido. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo veáis con un pedazo de like. Si queréis más vídeos del Pepe, like, yo traigo más. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego, chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás.
pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.